Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con esta grandiosísima serie llamada Modo Carrera FIFA 20. Estamos con el Monterrey, este es el episodio 4. Vamos por esa pretemporada, vamos por el campeonato de la pretemporada y vamos a cambiar a algunos jugadores que ya están cansados. Vamos a poner a González. Cantú vamos a sacarlo y vamos a poner a Rodríguez. Cárdenas, vamos a poner al Barovero. Montes, vamos a meter a Montes. A Parra, estaría bien a Parra. Y Basanta por Sánchez, Nico Sánchez. Y vamos a meter a Layún nada más para tener rendimiento allá abajo en la defensiva. Y ahora sí, teniendo todo listo, vámonos para el partido. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me ayudas muchísimo con tu suscripción, tu like al video y tus comentarios para algunos consejos, alguna alineación. Ahí se viene un fichaje bomba que estoy planeando en hacer. Ahora sí, que comience. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Mario Alberto Ya Kempes, son goleador del Mundial semifinales, del así que 78, tenemos que concentrar bien al Fernando equipo para poder llegar a Palomo. esa Las semifinales ansiosa del Trofeo de final. Campeones hace que los nervios, aun y cuando estemos en pretemporada, se eleven. Este partido va a dar mucho de qué hablar. Este partido será una maravilla. Estos ya han superado la fase de grupo, quedan solamente cuatro equipos. A mí realmente me ha gustado mucho lo que hemos estado viendo. Y se perfila la temporada como muy pareja, ¿eh? Esta es la alineación titular de Monterrey. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí se le fue la bocha. Está intentando por el costado. Ahí va la pelota en el área. Atentos que busque el área. Maxi Morales. Y ahí le pega la pelota. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Que viene el tiro de esquina. No sé si podemos frenarlo. Tsunami de Bien, lo oportunidades en el frenamos. Ahí área. va, ahí va. Y la Va jugada que no se Gallardo, va concreta. con todo. Vemos que por la banda puede correr muy bien. Ahí tiene la pelota y se Va, puede venir a la estamos corriendo. contra. Ya Está sacamos a toda la punto de anotar. defensa. Viene Bien, mano a bien, bien, mano. bien. Va Gallardo, va Gallardo. Se la pasa a Ahí Funes está. y un Ahí está golazo. el resultado de esperar con el gol del contrario. Gol. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Primeros minutos del partido, Funes ya se está estrenando como goleador. Aproveche, Master, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto, pero si me cae ahora, sí que le empujo y la meto. En la pelota no ha encontrado otra salida, quizá a la presión del rival. Miguel Layún. Qué buen pase de Layún. Va Parra, Ahí se va, le pase a pega nuevamente, Gallardo, se va a llegar al arco. Gallardo a Parra, ve entrando a Funes, Pizarro. ah, no fue Pizarro, un gol Pelota. de Pizarro, señores, No le va a marcar muy su muy compañero. bien. Estaba solo adelante. Vamos a ver la repe, por favor. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Ring. Otra vez la bocha para la Pizarro pelota. pase a Funes Mori. Va Encuentra corriendo el espacio Funes. para seguir Rompió jugando. la defensa y va Abierto lento, Funes lento, y lento. directo para el gol. Asegurando el gol. ¡Qué golazo de Golazo de Funes Cantó. Mori! A esta distancia, si falla Fernando, hay que echarlo. Ya tiene 2 goles y hasta el último suspiro del partido buscar un tercero. Vamos a ver esa repetición. Qué golazo, y vamos a sustituir. Todavía no.
Estaba pensando en meter a Basanta, pero todavía no. Ya llevamos 3-0. No hizo nada el New York City. Pensé que iba a pelear más por el partido. Y ahí va, vamos. Recorte. Va corriendo, tira y nada. Llega cortando bien y recupera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Alex Ring. Parece que la pelota quema, la han regalado. Morales. González. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Sin problemas el balón. Para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Ojo con este pase y ahora le pega con fuerza. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. Ahí se le fue la bocha. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Rogelio Funes Mori. Ahí va la pelota y pinta bien. Esta es una entrada salvadora. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. En 10 minutos se termina todo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un poco de paciencia. Todavía tienen tiempo. Que no entren en pánico. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me ayudarás muchísimo con su suscripción. Dale like al video, déjame un comentario. Y vamos a ver si podemos ser goleador también aquí al Vincent Janssen. Avanza en carrera con la pelota controlada. Rodolfo Pizarro. Hace bien, ahí queda la bocha. Es un artista con la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Ahí va la pelota en el área. El centro, Ross. Alex Ring. Han regalado la posesión. Va Pavón, se la pasa Janssen. Uy, papá, el toro Janssen metiendo gol también en la pretemporada. Ya vamos 4-0 con el poderosísimo Monterrey. Se ve, se vienen cosas grandes para Monterrey. Vamos a ver la repe, mira nada más, qué chulada en esquinita. Y raso. Con el número 9, Vincent Janssen en el minuto 90. Tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Y así termina el partido. Espero que les haya gustado. No metió las manos para nada New York City. Y nos metemos a la final. Vamos a ver contra quién nos toca la final de pretemporada. Y vamos a ver ese fichaje bomba. Algunos jugadores ya se van a ir. Algunos ya están aspirando a irse a Europa.
espero que se les pueda cumplir. Lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Maxi Morales. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.